manzana es más grande que esta. Y tú eres más grande que yo. Así que toma tres. Gracias, dos. Me gustan las manzanas. Me gusta morderlas. Y que crujan. Y devorarlas. ¡Yo, Dead Floxila! ¡Tres, tener más bloques que dos! ¡Tres, ser mayor que dos! ¡Mayor significa más grande! ¡Así que a mí gustarme tres! ¡No me comas! ¡Yo no comerte, amiga! ¡Tú gustarme! ¡Me gusta el queso cuadrado cuando está en mi pancita! ¡Oh! ¡Hay un monstruo! ¡Quiere masticarnos, machacarnos y devorarnos! ¡Corran! ¡Escóndanse! ¡Mira! ¡Una cueva! ¿Podemos escondernos aquí? Tú primero, Uno. Eres más pequeño que yo. Aquí vamos a estar seguros. ¡Uno es menos que tres! ¡A mí gustarme los números grandes! ¡Gustarme el tres! ¡Yo querer conocerte! ¡No comerte! ¿Dónde nos escondemos? ¡Mira! ¡Una cueva! Tú primero, dos. Soy más grande que tú. ¡Aquí estaremos seguros! ¡Cuatro es más grande que dos! ¡A mí gustarme cuatro! Igual que a mí me gusta el queso cuadrado en mi pancita. ¡No, amigos! ¡Me gustan los números! ¡No! Parece que necesitamos un plan. Creo que... Muy bien. ¡Tres ser menos que cinco! ¡A mí gustarme cinco! ¡Esperad! ¡Cinco ser más grande que tres! ¡A mí gustarme cinco! ¡Tres ser menos! ¡Cinco ser más! ¡Tres o cinco! ¡Somos iguales! ¡Cuatro igual a cuatro! Ahora no puedes comernos. A mí no gustar comer, amigos. ¿Qué? Yo querer jugar con ustedes. ¿Jugar con nosotros? Cinco ser más grande que tres. Así que Bloxila jugar con cinco. ¿Qué? ¡Ay, yo quiero jugar! Bloxila jugar con los Number Blocks. Tres ser menos que cuatro. ¡Tres ser más que dos! ¡Uno ser! ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a mi fantástica y divertida fábrica de frutas! Donde tenemos frutas frescas todo el día. ¿Cómo funcionan? ¡Eso es pan comido! Obviamente, solo hay que... ¡Esta cosa está rota! Hay dos naranjas ahí. Tal vez si dos lo intenta. Dos es igual a uno más uno. ¿Cómo pudiste? Dos es igual a uno más uno. ¡Tarán! ¡Oh, miren! Los
dos de arriba se dividen en uno y uno en la parte de abajo. ¡Yo quiero una fruta! ¡Mi turno! 3 es igual a 1 más 2. ¡Yummy, yummy, yummy! 3 es igual a 1 más 2. ¿Dónde está 3? Vamos a probar esta palanca. 1 más 2 igual a 3. ¡Oh! ¡Funciona de las dos formas! Oh. ¡Oigan! ¡Esas son mías! 3 es igual a 2 más 1. Ahora hay un 2 ahí y un 1 por allá. Pero 3 no obtuvo sus bananas de nuevo. 2 más 1 igual a 3. ¡Oigan! ¡Aún tengo hambre! Oh, ¡miren! ¡Manzanas! ¡Manzanas cuadradas! 4 es igual a 2 más 2. ¡Yum, yum! ¡Yum, yum! ¡No, no, no! ¡Máquinas tramposas! ¡Pobre 3! Debemos encontrar una forma de que salgan 3 manzanas. ¡Miren! ¿Eh? 4 manzanas más allá arriba. Ya sé cómo hacer 3. ¡Aquí voy! 4 es igual a 1 más 3. ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Quiero una fruta! 5 igual a 1 más 4. 1 más 4 igual a 5. ¡Genial! 5 igual a 4 más 1. 4 más 1 igual a 5. 5 igual a 2 más 3. 2 más 3 igual a 5. ¡Rápido! 5 igual a 3, ¡vamos! 1, 2, 3, 3 arandas. Números. ¡Es hora de una aventura en el castillo de los números! ¡Genial! ¿Y cómo entramos? Tal vez debemos jalar esa palanca. No, si tan solo pudiera ser un poco más alto. 5 es más alto que 4. ¿Y cómo llamamos a 5? ¿4? Más 1. Igual a 5. No hay salida. 6 es bueno con los dados. ¿Cómo llamamos a 6? 4 más 2 igual a 6. Hola amigos, escuchen bien. Ahora el dado lanzaré. Cuando caiga el número se revela. ¿Qué camino te espera? 1, 2, 3. 1, 2, ¡yo! ¡7 puertas! ¿Cuál será la correcta?
Tal vez 7 pueda ayudarnos. ¿Y cómo llamamos a 7? ¿4? ¿Más 3? ¿Igual a? 7. ¡Woo! ¡Me siento con suerte! ¡Por ahí! ¡Pan comido! ¡Miren esto! ¡Estamos atrapados! Creo que no. Podemos columpiarnos por las astas de las banderas. Necesitamos a alguien con brazos muy largos que pueda estirarse. ¡8! ¿Cómo llamamos a 8? 4. Más 3. Más 1. Igual a 8. ¡Octobloque se columpia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Se columpia! ¡Está atascada! Los cuadrados son fuertes. Déjame intentarlo. Necesitamos un cuadrado más grande. ¡9! ¿Cómo llamamos a 9? 4. Más 3. Más 2. Igual a 9. ¡Gracias! 4. 4 coronas. ¡Grandioso! ¿Cómo vamos a salir? Si Diez estuviera aquí, podríamos salir en cohete por ahí. ¿Cómo llamamos a Diez? Ahora todos juntos. 4. Más 3. Más 2. Más 1. Igual a 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegue! 4. 3. 2. 1. ¡Qué gran aventura! Podemos ser números pequeños, pero cuando trabajamos juntos, somos los reyes y reinas del castillo. Era un día nublado en la gran ciudad. Me preguntaba en qué momento llegaría mi próximo caso, cuando... ¡Tienes que ayudarme, Uno! ¡Desapareció! ¡Todo desapareció! Más despacio, 9. Dime qué pasó. Vivo en el apartamento 9 en el 9º piso de la Torre Numérica. Salí de casa a las 9 de la mañana para comprar el periódico. Y cuando regresé 9 minutos después, la puerta estaba abierta y todo había desaparecido. En efecto, es un gran misterio. Tomaré el caso. Vamos a buscar pistas. ¿Notaste algo extraño o anormal cuando regresaste? No, nada. Oh, solo una cosa. Una sombra extraña y sospechosa con un abrigo y sombrero me empujó y salió corriendo por la puerta. Pero aparte de eso, nada. ¿Puedes describir a ese extraño? Era del mismo tamaño de la puerta. Tenía 2 bloques de ancho y una cabeza plana. Primera pista, una cabeza plana con 2 bloques de ancho. ¿Algo más? Pude ver sobre su cabeza cuando teníamos 2 bloques de ancho. Así que debe ser más pequeño que yo. Segunda pista, más pequeño que 9. ¡Mira! ¡Un sombrero! ¡Un abrigo! ¡Es él! ¡Detrás de él! ¡Rápido! ¡Mira! ¡En los escalones! ¡El sombrero! ¡Esos no son escalones! ¡Es... ¿Alguien vio a un sospechoso en forma de escalones con abrigo y sombrero? Lo siento, amigo. No hay nadie más por aquí. Solo nosotros. Algo no encaja. ¿Oh? O tal vez... Revisemos lo que sabemos.
Primera pista. El sospechoso tenía cabeza plana cuando tenía dos bloques de ancho. Así que no puede ser un 3, 5, 7, ni 9. Y no fuiste tú porque no tienes más de un bloque. ¡Ah! 2, 4, 6, 8, 10. El sospechoso debe ser un número par. ¡Bingo! Y recuerda, la segunda pista. El sospechoso era menor que 9. Así que no pudo ser 10. Eso nos deja a 2, 4, 6 y 8. ¿Pero quién fue? ¡Espera! Hay una pista más que casi olvidamos. El sospechoso puede hacer la forma de escalones. No es 2, ni 4, ni 8. Así que debió ser... 6. ¿Y a quién nos encontramos en el callejón? A 3 y otro 3. Igual a 6. ¡Alto ahí, ladrón! ¡Están equivocados! Oh, ¿por dónde empiezo? No me estoy robando estas cosas. ¡Me estoy mudando! ¿Mudando? Vengan conmigo y les mostraré. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Nueve? Esperen. Nueve no va después de 5. Esto no es el apartamento 9. Es el apartamento 6. ¡Oh! ¡Miren! El número 6 de cabeza se parece al número 9. Oh. Nadie robó tus cosas, 9. Entraste al apartamento vacío de 6. Entonces mis cosas deben de... ¿Están donde las dejé? Sí. ¡Caso resuelto! Lamento haberte perseguido, 6. Pensé que me estaban persiguiendo. Por eso me oculté como 3 más 3. Vamos a compensarte ayudándote con la mudanza. Bienvenida a la gran ciudad.